al final de esta rueda de prensa, pero quería recordar que en ese esquema de trabajo incesante, permanente, imponiendo una nueva manera, una nueva forma de darle credibilidad absoluta, que es lo más importante, expansión totalmente milimétrica al detalle de lo que implica hacer cumplir la Constitución, las leyes de la República, este Ministerio Público, nuestros funcionarios, bajo nuestro liderazgo, hemos ido consolidando de manera indiscutible un trabajo, una realidad, una vocación de servicio única en el hemisferio occidental. Y destaca dentro de todas esas importantes líneas de acción, obviamente, el combate a los delitos comunes en todas sus formas, a la delincuencia organizada en todas sus formas, desde los GEDOS, los grupos estructurados de delincuencia organizada, hasta las grandes mafias de la droga, desde situaciones que pudieran darse, aisladas o no, de violaciones a derechos humanos que tienen siempre el combate férreo. Pudimos ver cómo le expliqué en presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en la Asamblea Nacional, las cifras, los avances que en justicia y en derecho humano ha hecho este Ministerio Público. Igual en la defensa de los niños, niñas, adolescentes, igual en la defensa de la mujer, pero particularmente en estos últimos días hemos posicionado claramente, sin dudas, hemos demostrado con pruebas, con elementos de convicción, el combate, la judicialización, la recopilación al detalle con elementos de convicción de lo que significa el combate férreo, implacable contra la corrupción en todas sus formas. La corrupción aliada a la conspiración económica, a la conspiración política, y hoy vamos a explicar, según una reciente, en horas, nueva confesión que está armando todo el, vamos a decirlo así, el expediente para que en los próximos días realicemos con Samar López, que es quien ha hecho la confección respectiva que estoy aquí señalando. Vamos a realizar la audiencia de prueba anticipada de delación para que, en el caso que nos ocupa, él, en base a todos los elementos que ha ido aportando ante el tribunal, ante los fiscales de la causa, detalle como lo ha venido realizando, y ustedes han podido ver cómo era el móvil de esa conspiración política. Y ahora, que es lo que voy a presentar en breves minutos, cómo desde PDVSA, el AISAMI y su mafia y su grupo tenían una nómina fantasma, porque no estaba en la nómina de PDVSA ni de la SUNACRIP, de una estructura mediática extorsiva, una estructura mediática extorsiva que, según el propio Samar López, con fondos públicos de PDVSA y de SUNACRIP, financiaban a unos supuestos youtubers o canales, etcétera, de YouTube o de redes, para propagar guerra sucia, campañas de descrédito, según él mismo revela y expresa, contra las autoridades legítimamente constituidas. Quiero destacar, porque todo tiene un inicio en este caso de nuestra gestión, cómo apenas en agosto del año 2017, cuando nos juramentamos en este cargo de fiscal general de la República, iniciamos una cruzada ejemplar contra la corrupción. Y en los primeros días, apenas en los primeros días, iniciamos una de las primeras investigaciones exitosas. Tuvo que ver con
los casos de Cadives en COEX. Y apenas, vean ustedes, a escasas días de haber asumido el cargo, el 31 de agosto informamos al país del inicio de una investigación por desfalco a la nación en la faja petrolífera del Orinoco durante el periodo 2010-2016. Bien interesante esto, porque revela el origen, el inicio de todas estas tramas de corrupción petrolera que hemos ido desmantelando. En ese momento descubrimos la contratación por la ganancia general de servicios y suministros con importantes tasas de sobreprecio. Allí, una de las primeras investigaciones, recordémosla, están en los videos del Ministerio Público y de las redes sociales, fue la trama de corrupción conocida como caso Monoboyas, por la cual ha sido procesado y privado de libertad desde el 7 de diciembre, de septiembre del año 2017, el exdirector ejecutivo y jefe supremo de la faja petrolífera del Orinoco de la época, Pedro León, quien continúa obviamente detenido a las órdenes de la justicia. Dicho exgerente Pedro León fue posteriormente acusado por los delitos de peculado los oprobios, concierto de funcionarios públicos con contratistas y asociación para delinquir. Tal vez algunos no recuerdan este nombre o esta trama, pero con esa particular y especialmente fue que iniciamos toda esta ardua lucha. Este ciudadano se encuentra en este momento su etapa procesal, en etapa de juicio. Aparece además investigado en el caso de las contrataciones irregulares de la empresa Cuferca, quien por cierto fue por este motivo procesada también, los hermanos vinculados a esta empresa, detenidos también por esa acción judicial del Ministerio Público y por los propios aportes que Pedro León dio en las investigaciones sobre esta empresa Cuferca. Después fueron apareciendo una tras otra las tramas de corrupción en distintas empresas de la faja, así como en distintas ganancias, gerencias de PDVSA. Tras casi 7 años de esta cruzada, hemos logrado procesar 32 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera, incluyendo la trama PDVSA Cristo. En todas estas 32 tramas, hasta el momento hemos judicializado 290 personas. Esa cifra no debe olvidarse. Solamente estoy refiriéndome a la lucha contra la corrupción petrolera. Y 76 han sido ya condenadas. Entre los procesados se encuentran, aparte del ex jefe de la faja petrolífera del Orinoco, que tenía un mando casi de ministro, Pedro León, 4 ex presidentes de PDVSA, El Aizami, Nelson Martínez, Eulogio del Pino y Rafael Ramírez. Ahora, al detalle de lo que ha sido todo esto nauseabundo, una de las 32 tramas, tal vez esta es una de las más asquerosas realmente. De la más repugnante porque combina no solamente la corrupción administrativa, sino la conspiración económica, la conspiración política, y ayer se nos ha revelado también la estructuración delictiva de la extorsión a través de captar algunos medios digitales para lanzar campañas de guerra sucia. Quiero destacar que en la primera fase de esta lucha contra lo que implicó la trama PDVSA Cristo, logramos en el año 2023, a partir de marzo, tener 54 detenidos que hoy están acusados. Luego, este 9 de abril del año 2024, en el inicio de la segunda fase, fueron detenidos El Aizami, Simón Serpa y Samar José López. El mismo día, en lugares diferentes,
el 9 de abril. Después de estas detenciones, se han sucedido otras para completar 13 detenidos en la segunda fase, llegando en este momento a un total en ambas fases de 67 implicados, procesados y judicializados. A partir de las detenciones de la ISAMI y su grupo, hemos ido descubierto que, a la par, como ya lo dije, de la corrupción administrativa contra la estatal petrolera, se ejecutaba una conspiración económica para implosionar la moneda nacional y generar el alza del dólar paralelo. Una de las cosas que más llamó la atención, y lo revelamos a través de las extracciones telefónicas hechas por nuestro equipo, que está vinculado a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, más los expertos del órgano auxiliar que nos ha acompañado en esta tarea, hemos logrado ya, sin dudas, determinar que el principal operador financiero de este planato, cuyo jefe máximo era el Aizami, terminó siendo Samar López. Y para cumplir una línea que le manda el Aizami, este Samar López comenzó también a organizar, a armar la conspiración política, teniendo comunicación constante desde al menos el año 2018, pero ya tenemos incluso indicios que estamos desarrollando, consolidando a través de las propias investigaciones, las entrevistas, que el origen fue el año 2014. Ya en el año 2014, el Aizami y Samar López tenían esta visual de ir armando esta conspiración política. Para ellos, sus interlocutores habituales, permanentes, fueron Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Ocariz, Carlos Vecchio, así como representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela e incluso del propio Departamento de Estado de la época. Eso está, aparte de totalmente dicho por los propios protagonistas. Ninguno ha podido negar eso, pero hasta ese momento no lo decían. ¿De qué vale ahora decir, no, pero es que sí, sí estábamos hablando con él para conspirar por esto y por lo otro? ¿Pero por qué no lo dijeron antes? Porque formaban parte de la misma estructura delictiva y literalmente no podían señalarse unos a otros. No podían estar lanzando previamente, antes que obviamente nunca imaginaron esto iba a ser descubierto, dar indicios de que había esa trama conspirativa y que a mí no me cabe la menor duda que se mantuvo hasta antes de la detención de estos sujetos el 9 de abril del año 2024. Nunca se señalaron a sí mismos. Como dirían en el argot coloquial, nunca se echaron dedo entre ellos, diciendo este, el otro, yo estoy hablando. No. Fue luego que salen los audios, reconoce que sí son ellos los que están allí, hablando, conspirando, incluso proponiendo acciones subversivas, captar civiles, captar militares, tomar por asalto lugares de reclusión y hacer fugar a presos que estaban allí por delitos tan graves como el de intento de magnicidio, de los drones, de los ataques a cuarteles, de la operación Gedeón, del intento de golpe de Estado de abril del año 2019. Hasta eso lo tenían planeado y hablaban de ello con total desparpajo. Ataques a refinería. No se les dio el plan, porque en tiempo real iba siendo desarticulado uno a uno. Pero no podemos obviar, y es importante que veamos
de esas 40 horas de audios que hemos ido detallando, yendo con calma, este resumen, para que tengamos claro de quiénes estamos hablando aquí. Los que se llaman a sí mismos supuestos demócratas por la libertad no cesan en conspirar para buscar bañar de sangre este país a través de la violencia. Olvídense que no hay nada de diálogo. ¿Cómo es eso de que hay diálogo? Lo vivimos el 11, 12 y 13 de abril, cuando el 9 de abril del año 2002, a horas del golpe fascista contra el presidente Hugo Chávez, estos mismos actores, Julio Borges, Carlos Ocarí, Leopoldo López, etcétera, teniendo la palabra Julio Borges en ese momento, leyó literalmente de memoria el decreto de Carmona antes que este hubiese sido firmado por 300 personas en la burda autojuramentación de Carmona usurpando el poder. Vean desde cuándo ya esto ha transcurrido. Aliados a un golpe de Estado, incluso llegaron este factor que hoy aparece hablando con Samar por instrucciones de la ISAMI, tuvieron hasta ministros que duraron segundos, minutos en el Carmonazo, vinculados a la banca, a las cuestiones financieras. Veamos entonces nuevamente este resumen muy apretado de lo que fueron esas 40 horas de audios extraídos de cámaras donde hablaban vía Zoom, vía Signal, entre otras plataformas. Adelante. Pregunta, Samar, ¿qué le transmitirías tú ahorita a Tarek? ¿Qué cosas le dirías? Bueno, yo estoy tomando nota, me siento como en primer semestre de una carrera que desconozco, pero me siento más muy serio, ¿no? Estoy tratando de hacer una esquela bastante esquematizada, pero con el mayor de los contenidos posibles. Y bueno, veo que la propuesta es más amplia que lo electoral, lo cual me satisface mucho también. Y lo que sí les digo es que yo noté el interés y de hecho tengo la autorización suficiente para establecer este contacto, pues. Y los que sean necesarios hasta que, como insisto, ustedes puedan ya sentir la confianza de ambos lados y dar paso a que puedan interactuar de manera directa. Pero bueno, yo estoy esquematizando esto de la mejor manera, ¿no? No, lo que te decía es que hemos tocado otros enlaces importantes, pero nos falta, como decía Julio, creemos que en este momento el peso Tarek es importante. Y por eso queremos más bien escucharlo y que nos escuchen, pues, ¿no? Pero sí creemos que será una oportunidad. Inclusive los mismos americanos, ellos están también evaluando todo, pues, ¿no? Y creo que también hay posibilidades ahí. O sea, creo que es un momento bueno para hablar, y más con la pandemia. Y les ofrezco, por supuesto, todo un apoyo. A todas luces, en este momento, realmente es más bien una gran ventaja, ¿no? Porque mi esfuerzo va a estar en que ustedes puedan consolidar un canal serio de comunicación sin ruido alguno, ¿no? Yo voy a adelantar entonces de transmitir este mensaje inicial. Me gustaría tener un feedback en las próximas 12, 14 horas y llamarlos de inmediato para saber cómo andamos. Yo sí noté el interés en saber y la disposición de construir cosas, ¿ok? Para que... Y eso se puede lograr, que en un momento dado la comunicación sea directa. Realmente tenerte a ti más bien nos da mucha confianza en esto, ¿sabes? ¿Aquí nos entendemos a la política o vemos qué carajo hacemos? Ahora, por supuesto, el plan de Maduro es quedarse. Eso no podemos obviarlo, ¿me entiendes? Entonces, queremos que Maduro se quede. No. Entonces, ok, está bien, no nos tenemos que convencer entre nosotros de que ese no es el objetivo. Ah, pero tenemos que tener claro que el tipo se quiere quedar y que el tipo va a hacer todo para quedarse. Eso no podemos desaparecer, ¿entiendes? El que creemos que los Estados Unidos dice, sabemos que los Estados Unidos dicen que se tienen que ir en 48 horas, que va a ser dos cercanos colaboradores y se vayan para acá. Eso también lo sabemos, pero eso tampoco significa que eso va a pasar. Entonces, en el medio nos toca a nosotros que al final, mira, Trump un día va a dejar de ser presidente. Allí ni un día lo van a cambiar para el Medio Oriente, la flor se irá para donde se tenga que ir, y nosotros vamos a quedar con este país, compadre. Y te las hablo como,
como amigo tuyo para ver cómo las hacemos, ¿sabes? Ok, perfecto. Este, fíjate, ayer hablé con Jimmy. Uh-huh. Y Jimmy tuvo una reunión con todo lo que es su cogollo, llamémoslo así, que donde está la gente de la Casa Blanca, Mauricio, donde está el embajador Cossack, que es el segundo de la Secretaría, sí, sí, que de la Cancillería Gringa, y estaba Elliot, ¿no? Uh-huh. Y me dice Jimmy que plantearon las conversaciones que hemos tenido tú y él, y tú y yo, pues, o los tres, pues. Sí. Entonces, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Uh-huh. Que Jimmy me dice, mira, mándale a decir a Samar que el, nosotros como gobierno, uh-huh, necesitamos que pasemos de hablar a hacer cosas. Uh-huh. Entonces, nosotros necesitamos que Samar o la gente alrededor de Samar pueda hacer cosas concretas y, ¿cómo le llamaríamos? Como disruptivas, como cosas verdaderamente impactantes. Entonces, me dio una cantidad de cosas que te las enumero. Me dijo, por ejemplo, uh-huh, necesitamos que con la ayuda se pueda liberar a presos políticos que se escapen. Necesitamos que se liberen la gente que está presa allí de Circo. Necesitamos que nos den ayuda, por ejemplo, para tener información. Entonces me dijo, bueno, si eso no se hace, nosotros vamos a cortar la comunicación con él. Uh-huh. Y dile que nosotros le ponemos un ultimátum, porque si no vamos a poner lo que habíamos hablado, que es el tema de una recompensa sobre su persona. Y ponerle un ultimátum a Samar no tiene ningún sentido, a menos que ustedes digan, bueno, vamos para adelante y vamos a atropellar a todo el mundo y se acabó, pues. Uh-huh. Pero yo entiendo que aquí lo que se está construyendo es una solución que se pueda tejer políticamente, y en este desarrollo lo que puede hacer Samar es ser un facilitador con gente que sí tiene poder. Es probable que haya una enorme presión allá de que tiene que lograrse sí o sí algún tipo de solución. Eso también yo creo que está en la cabeza de ellos. Y yo lo que veo, que es lo que yo te planteo, uh-huh, es que quizás lo que yo pueda decirle a ellos para que tengamos una próxima reunión es que lo que yo veo más fácil son las cosas que puedan ser más viables. Uh-huh. Y a mí lo que se me ocurre, lo hablé con Jimmy también esta mañana, le dije, mira, voy a hablar de nuevo con Samar, que yo creo que la respuesta concreta que se puede buscar son dos cosas. Uno, que ya lo teníamos hablado, uh-huh, la posibilidad que hable con Jimmy o con Elliot, uh-huh, así sea unos minutos. Buen preámbulo. Buen ejercicio de memoria, precisar todos estos entretelones, estas revelaciones, que se suman a las que la semana pasada también difundimos frente a toda la comunidad nacional e internacional, ante los medios de prensa, como parte de esta investigación en curso que no ha terminado. Cuando el propio Samar López develó que a los prófugos de la justicia, Leopoldo López, Julio Borges, se beneficiaron directamente de la trama corrupta de PDVSA Cripto, él mismo detalló que a través de dos contratistas estrella, uno de los cuales venía haciendo negocio con PDVSA desde los tiempos Rafael Ramírez, se les otorgaron ahora, cuando la ISAMI tenía la jefatura de PDVSA, cargamentos de crudo para el beneficio del propio López y Borges. Él se refiere al menos de 8 cargamentos valorados estos en más de $1,000,000,000. Pero por si fuera poco, ahora vamos a sumar nuevas evidencias a esta trama de corrupción. En una confesión del día de ayer en horas de la noche, Samar López ha informado que la ISAMI tenía a su servicio una estructura mediática extorsiva que era utilizada para atacar a personas que no se alineaban
con sus planes o sus intereses. Incluso lo interesante de esta confesión es que esa nómina paralela tenía como operador financiero para pagarla a Yoselí Ramírez, presidente de Sunacrip. Él refiere que la captación de estos, vamos a decir así, youtubers o canales de redes, la captación y el enlace con estas personas la hacía un operador político de El Aizami, cuyo nombre desconoce el propio Samar López. Veamos entonces esta confesión del día de ayer en la noche de Samar López, que va para la audiencia de prueba anticipada. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Samar José López Bello. Hoy es 6 de mayo, son las 10:30 de la noche. Sigo esta noche dando detalles de la trama PDVSA Cripto, que está a mi alcance y de mi conocimiento. Como es bien sabido, ya estoy aportando lo que sé sobre el tema financiero de la banca nacional y los detalles que tenga de la banca internacional correspondientes a estos hechos. También he hecho algunas precisiones en cuanto a la conspiración política que se hizo en el pasado. Y además de eso, también hemos hablado sobre algunos detalles sobre los cargamentos de comercio y suministro, así como las compras por parte del país de diluentes y de combustible para la industria petrolera nacional. A continuación, hoy voy a describir un mecanismo ordenado por Tarek El Aizami, instrumentado por un operador político, el cual aún no sé su nombre, y pagado por su operador financiero, que en este caso fue José Luis Ramírez, de una serie de pseudo periodistas de portales y canales de YouTube con una capacidad de poder instrumentar campañas de difamatoria, de destrucción de familia, de ataques personales y políticos contra personalidades del Estado venezolano, empresarios y personas que en general no tenían afinidad con Tarek El Aizami. Estas personas son Daniel Lara Farías, Wendel Villalobos, Norbey Marín y Sebastián Navarrez. Además de eso, hay dos más que voy a nombrar y voy a dar un carácter explicativo un poco mayor. Estas personas funcionaban bajo un esquema de recibir una mensualidad que oscilaba entre los 3 y los 5 mil dólares de carácter mensual, sin menoscabo que podían recibir cantidades de dinero extra por hacer trabajos especiales o campañas de desinformación mucho más profundas. En el caso de Maribel Petit, esta mujer que está residenciada en el estado de Nueva York, los primeros 4 están residenciados en el sur de la Florida y los otros se mueven entre España y Centroamérica. Maribel Petit construía relatos basados en investigaciones criminales supuestamente a las cuales ella tenía acceso, y en mi caso personal me propuso una extorsión de 30 mil dólares para suavizar el contenido de las notas que estaba sacando ella sobre los distintos litigios que yo tengo dentro de los Estados Unidos. Pero también tengo conocimiento que lo hizo con muchos otros venezolanos, a los cuales trató de contactar de directa o indirecta manera para obtener los mismos beneficios. Yo me negué a esta propuesta y por supuesto recibí un ataque más seguido de parte de esta persona. El otro portal interesante que ellos manejaban y en el cual tenían una relación bastante clara era con el portal Armando Info, que estaba dirigido por Roberto Denis y Edward Schaffenberg. Estas personas también hacían trabajos reportajes especiales, hacían un supuesto trabajo de investigación que básicamente enmascaraba la manera como se les ordenaba atacar o destruir reputaciones de personajes importantes de la política y el Estado venezolano, así como empresarios locales. Esto además tenía un canal de diseñar un eco de reverberancia, que era a través de un hombre que era apellido Almeida, conocido como N33, quien era la persona encargada de darle mayor profundidad al alcance de las declaraciones que estas personas hacían. Es decir, si estas personas tenían 5.000 seguidores, este señor se encargaba de llevarlo hasta 50, 60.000 seguidores a través de cuentas fantasma que pagaban y tenían y mantenían a través de plataformas sociales, de redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, entre otras.
Esta persona, sin ningún tipo de escrúpulo, incluso atacaba personas del gobierno venezolano, siguiendo los lineamientos que se le daban, tratando de generar zozobra, división y poca estabilidad en el Estado venezolano. Ya para concluir, voy a describir mejor aún algunos aspectos de esta otra faceta de la trama de corrupción de esa cripto, donde se utilizaron fondos del Estado venezolano para financiar destrucciones de reputaciones y malponer a dirigentes y personajes de la vida política nacional. José Luis Ramírez, siguiendo instrucciones de Tarek Al-Aissami, contactaba para pagar a estos periodistas que voy a nombrar a continuación, que primeramente fueron buscados y contratados por un operador político del cual no poseo más detalles, entre que estaban ubicados en el sur de la Florida, en el estado de Nueva York y en el país de España. Estas personas son Norbert Marín, Winder Villalobos, Sebastián Navarraes, Lara Farías, del portal Armando Info, Edward Schaffner, Roberto Denis, Mario Petit, que ya nombré, y Juan Almeida, que eran parte del mismo. Un sistema complejo para difuminar información a conveniencia de las personas, personajes o instituciones que no estaban en perfecta armonía o comulgaban con los intereses que este grupo que dirigía Tarek Al-Aissami tenían en ese momento. Estas personas recibían un financiamiento mensual de entre 3 y 5 mil dólares, según el caso. Pero además de esto, cuando tenían campañas que diseñar o tenían que sacar varios artículos, recibían un monto mucho mayor. Y como nombré hace un rato, también hacían contactos personales con ciertas individualidades o empresas a fin de extorsionarlo y tener montos que podrían llegar incluso hasta los 6 mil dólares. Es muy grave todo esto, ya que, como dije, los fondos se presumen y son de origen público. Y muchas personas fuimos atacadas, extorsionadas en el sector empresarial, pero también en la vida política nacional. Fueron puestos los valores y principios de mucha gente en tela de juicio por estas campañas diseñadas, implementadas y pagadas por José Ramírez, bajo la dirección de la Tarek Al-Aissami. Estudios que nuestro equipo realizó en el pasado también nos dejan saber que estas personas y estos portales recibieron o siguen recibiendo financiamiento de la USAID y que tienen unas metas mensuales de personas que nombrar y atacar y de artículos que tienen que sacar. Esto hace mucho más complejo seguir el rastro de esquemas de corrupción como este, porque se disfrazan un poco dentro del objetivo general de esta gente. Pero es fácil darse cuenta cuando uno ve que hay un conjunto de personas, instituciones y empresas que siguen siendo mes a mes atacadas. Podemos, sin duda, luego de ver y oír esta confesión, como lo dije inicialmente, cómo de manera progresiva y escalonada esta trama PDVSA cripto de corrupción, a diferencia de las anteriores que mencioné, incluso la que dio inicio a toda esta cruzada contra la corrupción en el año 2017, que fue las tramas de la faja petrolífera del Orinoco, las monoboyas, etcétera, hasta esta. A diferencia de todas aquellas, esta en particular, bajo la jefatura de Al-Aissami y sus 60 y tantos cómplices detenidos, 67 cómplices judicializados y procesados, tuvo ingredientes realmente tóxicos, inmundos, despreciables, como, aparte de falcar a la nación a través de la corrupción administrativa para intereses particulares y de su entorno, buscaron destruir la economía nacional. Los efectos pudimos verlo en plena cuarentena y en plena pandemia de esta acción, porque fue la conspiración económica a la par de la corrupción administrativa. ¿O es que se olvidó cómo literalmente la moneda venezolana casi desapareció y cómo el alza del dólar paralelo llegó
a cielos inimaginables. Eso tiene un corte a finales del año 2022. Entre octubre, noviembre y diciembre, cuando se da la detención de una indiciada en la trama de los buques, de la pérdida de crudo, del no ingreso del dinero, de la comercialización del crudo, que nos aportó los datos suficientes para llegar a develar, como en efecto se pudo observar en marzo del año 2023, en su plena expansión, los detalles de la trama PDVSA Cripto. Pero lo que hemos visto en la segunda fase, a diferencia de esa primera, es cómo hemos ya, con elementos de convicción en la mano, de carácter investigativo, de carácter procesal penal, de carácter criminalístico, tener el convencimiento que a la par de la corrupción y la conspiración económica estaba en ese grupo la conspiración política totalmente aviesa, de conversaciones con total desparpajo para hablar de la operación Hedión, del golpe de Estado del 30 de abril, de acciones de asalto a lugares de reclusión para liberar personas indiciadas en casos graves de terrorismo, para dañar refinerías, para atacar cuarteles. Todo eso estaba dentro de las conversaciones. Ahora, este grupo no tenía la fuerza, ni tenía el lugar exacto de poder influenciar en ningún alto mando político, civil o militar para esas acciones. Pero en medio de toda esa puesta en escena, fueron engañando ambos grupos a sí mismos, se fueron engañando creyendo que esto iba a ocurrir. No ocurrió lo que nunca imaginaron que iba a ser develado ahora. Eso sí se los digo. Porque si sabían todo, ¿por qué no lo dijeron en su momento? De las conversaciones, de los negociados. No lo dijeron porque confiaron que esto no se iba a saber. Ya se sabe. Y ahora vemos también cómo a la par de esta conspiración política, este sujeto de la ISAMI tenía una nómina fantasma pagando a presuntos comunicadores, de los cuales de verdad muchos de ellos están señalados abiertamente de ser palangristas, que tasan, vean la manera, agarran a una persona o a un grupo político o empresario, empiezan a lanzarle una campaña de guerra sucia sistemática brutal contra ellos, su familia, su entorno laboral, etcétera, y luego viene un contacto que llama a este político, a este empresario, a este comerciante, etcétera, y les dice: podemos negociar, él lo señalaba allí, que si suavizar o quitar las notas previamente publicadas, si me das. Él habla de una extorsión de 30 hasta a 100 mil dólares. Y aparte refiere que dichos portales tenían un sueldo base, o sea, la persona señalada, no el grupo, vamos a decir así, que estaba ahí, sino la persona, de 3 a 5 mil dólares. Y los trabajos especiales, entre comillas, que eran campañas brutales de descrédito contra autoridades civiles, militares, empresariales, vinculadas al Estado venezolano, era obviamente superior el cobro que iban a hacer o que hacían. Realmente no termina de ser esto cada día más tenebroso, sombrío, lejano a toda imaginación. Y el uso, vean ustedes, de fondos públicos, tenía como operador financiero para el pago, entre comillas, de esa nómina fantasma, porque no es una nómina que existe formalmente, a Jocelyn Ramírez. Allí el nombre, él va nombrando un grupo de personas
que según el conocimiento que tiene aportado por el propio Laizami, él decía que eso se lo contaba el Laizami a él en reuniones, eran Daniel Lara Farías, Wagner Villalobos, Norbey Marín, Sebastián Abarráez, Maibor Petit. El portal de Armando Info, y él señala a dos personas, Roberto Denis y Ewald Schaffenberg. Y también señala y menciona a un operador que usaba este señor, el Laizami, Juan Almeida, que era la persona encargada de multiplicar el impacto de todas estas campañas a través de cuentas fantasma que pagaban y mantenían a través de plataformas sociales, redes como Twitter, Instagram y Facebook. Declara igualmente que estas personas y estos portales recibieron o siguen recibiendo financiamiento de la USAID. Oye, pues esto es algo realmente criminal y delictivo hasta la enésima potencia. O sea, la USAID, revela el propio Samar López, tiene pago en su nómina a varios de a estos portales y otros, me imagino, que él desconoce. Porque él dice que conoce solo de estos, pero de seguro habrá otros que tienen como meta, obviamente, difundir propaganda segmentada. Cada momento es una periódicamente preparadas. Y lo hemos visto. Vean que esto que él revela, cuando hacemos una retrospectiva, tiene coherencia. Tiene incluso una altísima credibilidad, porque los señalados allí, que pudimos ver en sus fotos, esas personas allí señaladas, con total y aviesa y premeditada acción, lanzan esas campañas contra el Estado venezolano, contra las personalidades políticas y militares del Estado venezolano, pero cuando hubo la corrupción brutal, infinita hasta el más allá, porque no ha sido cuantificada, del llamado gobierno fantasmagórico de este títere que ahora vive en un exilio dorado, hablando sandeces, diciendo que se reunió con un espantapájaros ayer, anteayer se reunió con un fantasma, con un zombie, y está trabajando. Pareciera tragicómico, pero ustedes saben cuánto dinero pudieron haberse ellos robado, ese gobierno interino y sus cómplices de monómeros, de Citgo, y calculemos de Citgo, de los activos delictivamente incautados al Estado venezolano, expropiados al Estado venezolano en el extranjero, entre los cuales destacan el oro venezolano represado en el Reino Unido, las cuentas bancarias del Estado venezolano represados en países como Portugal, España, Estados Unidos, etc. Esa gente manejó a discreción, sin rendir un mínimo de cuenta, porque ¿cómo lo iba a rendir? De toda esa inmensa fortuna expoliada. Pero aparte de ello, vean cómo estas mismas personas aquí señaladas no se han atrevido. Entre ellos dicen que no, que voy a hacer un trabajo de investigación. Pero ¿por qué no has hecho el trabajo de investigación de la corrupción brutal, desmesurada e infinita del gobierno llamado el itinerato del año 2019-2020, que querían dejar hasta indefinidamente? Porque incluso tienen una nómina paralela pagándole ahorita, vean esto, a unos diputados que fueron electos en el 2015 y que su periodo cesó en el 2020, pero ellos dicen que sigue habiendo una asamblea paralela a la cual le pagan con ese dinero. Un tribunal en el exilio al cual también le pagan con ese dinero. Y así sucesivamente. Administraron también cualquier cantidad de juntas ad hoc
para robar y expoliar dinero. Yo quiero saber dónde están los reportajes de investigación reales, objetivos, independientes, imparciales, sobre esto en particular. No existe, ni existirá, porque ya vemos, ya sabemos por qué. El AISAMI, jugando a dos bandas, buscando por un lado aparecer como una persona que está legítimamente trabajando para el Estado venezolano, pero por otra parte, que era su verdadera perfil, siendo un agente al servicio de una potencia extranjera que tenía como operadores, bueno, hasta ahorita 67 personas, más las órdenes de aprehensión, que suman 15, pero de seguro habrán más, para buscar conspirar, buscar legitimar capitales, lavar dinero, amasar fortuna mala vida. Y no les bastó con dar cargamentos de crudo en barco fantasma a este grupo conspirador que lo señaló Samar López muy bien hace unos días, sino que también tenían esta, vamos a decir así, estructura mediática extorsiva para dañar reputaciones. Es sumamente delicado ver, por ejemplo, esos esquemas de te hundo, te rayo públicamente, te señalo bajo esta propaganda, pero si me das 30, 50, 100 mil dólares, te quito lo que previamente referí sobre personalidades políticas civiles o militares de la nación venezolana. No deja de ser altamente repudiable. Sin embargo, pienso que el haber develado, el ir develando paso a paso esto, siembra conciencia en nuestro pueblo. Nuestro pueblo entiende, capta, asimila cada una de las alocuciones que nosotros vamos explicando al detalle, porque esto no puede ser, mira, vamos a ver ahora este video, una confesión de fulano. Mira, vamos ahora a ver esto. No, esto tiene todo una organigrama que tiene que ser descrito paso a paso para que nuestro pueblo entienda la dimensión de la conspiración que se ha cernido contra nuestro país. Particularmente a partir del golpe de Estado del 11 de abril y de manera escalada y sucesiva del 11 de abril del 2002 y de manera escalada y sucesiva a partir del trágico fallecimiento en marzo del año 2013 del presidente Hugo Chávez. Eso se multiplicó a la estratosfera. Y este pueblo ha resistido y tiene que tener conciencia. Y tiene también que saber que tiene un ministerio público, y así termino como se lo prometí al principio de la rueda de prensa, un ministerio público en la calle, haciendo justicia de calle. La hemos llamado así, el eslogan. Un ministerio público que hace justicia de calle, aparte de lo que ya se conoce formalmente, porque tenemos años ya, casi desde que comenzó nuestra gestión, desplegados en plazas, en parques, en lugares de reclusión, en colegios, en hospitales, atendiendo el clamor de justicia de nuestro pueblo. Hablamos de la actividad del Ministerio Público. Atiende tu denuncia en la parroquia y el Ministerio Público va a tu comunidad. Quiero destacar que una vez al mes, todas las fiscalías superiores con los directores generales y de línea y mi persona, nos desplegamos en una parroquia en particular. Ayer fue, como dije, una extraordinaria acción en Caricuao, donde se visitó parques, plazas, colegios, centros de detención del 6CPC, de la PNB, el zoológico. Se atendieron denuncias incluso en la plaza Andrés Eloy Blanco de la UD2 de Caricuao, para tener este contacto directo con el pueblo humilde. Recientemente, el sábado, estuvimos haciendo lo mismo, pero en la plaza La Candelaria de Valencia, Estado Carabobo, y todo nuestro equipo desplegado también en todos los lugares del país. Quiero expresar que hasta la fecha, como es una vez al mes, el Ministerio Público
atiende tu denuncia en la parroquia, diferente al de el Ministerio Público, va a tu comunidad, que se hace en las plazas, particularmente en la Plaza Bolívar, de un municipio, de un estado del país, por semana. Particularmente hablando de este programa, el Ministerio Público atiende tu denuncia a la parroquia, destaco que ayer, solamente el día de ayer, se desplegaron a escala nacional casi 400 funcionarios. Importante, importante despliegue. En total, en los 4 despliegues realizados durante este año, hemos atendido a 4.788 personas. Solamente, repito, en la jornada el Ministerio Público atiende tu denuncia a la parroquia. Hemos recibido 299 denuncias, hemos brindado 4.027 orientaciones, se han tramitado 155 agilizaciones de causa y 307 asistencias sociales. Obviamente que esto se suma a este programa mensual al del Ministerio Público Vato Comunidad, que se desarrolla en todas las plazas del país, de cada municipio, repito, particularmente la Plaza Bolívar. Desde su implementación se han atendido a 38.088 personas, con un total de 4.389 denuncias recibidas, 32.624 orientaciones brindadas, un caso registrado en flagrancia, 506 agilizaciones tramitadas y 568 asistencias sociales. Para un gran total del Ministerio Público va a tu comunidad de 42.876 personas atendidas y 4.688 denuncias recibidas por el Ministerio Público haciendo justicia de calle. Es una nueva forma de mirar todo, yo diría, con la empatía necesaria, con sentir siempre a veces ese sufrimiento o ese dolor de quien clama justicia, pero que sabe que va a ser atendido. No solo conformarse estar en los despachos fiscales, no solo conformarse estar y recibir denuncias en la unidad de atención a la víctima, no solo conformarse, como ya lo hemos hecho de hace años, en las plantas bajas de todas las sedes del Ministerio Público, tener las mesas respectivas con los fiscales allí atendiendo, no el recepcionista, no, no, el que está allí. Y aparte de todo esto, obviamente, el trabajo digno de nuestros funcionarios para que la gente se sienta confiada, que hay estabilidad en el país, que hay paz, que seguirá la convivencia ciudadana. Veamos entonces un video para culminar esta rueda de prensa que explicaría en breves minutos esta loable acción del Ministerio Público en la calle. Adelante. Público, por ejemplo, hoy está en varias parroquias de los 24 estados del país. En el área metropolitana de Caracas se escogió la parroquia Candelaria. ¿A dónde se ha ido? Centros educativos. Entre ellos 7 directores generales, 33 directores de línea, el fiscal superior del área metropolitana de Caracas y 10 fiscales AMC. En el mercado Guaycaipuro se han atendido a más de 30 personas. Atención a privados de libertad en lugares de reclusión, 81 personas. Desde las 10 de la mañana hasta ahorita, 141 ciudadanos que no han tenido que recurrir a un despacho fiscal han sido atendidos solamente en la parroquia La Candelaria. La comunidad, o sea, los vecinos de la parroquia van mirando y se acercan y colocan su denuncia.
El Ministerio Público es un actor de buena fe, puede también mediar para que problemas de convivencia entre los vecinos se arreglen por una vía del diálogo. Que el Ministerio Público hoy, afortunadamente, gracias a nuestro pueblo, gracias al trabajo sostenido de nuestros funcionarios, de toda lo que implica la familia del Ministerio Público, se ha convertido en la institución de mayor credibilidad y prestigio en Venezuela. Bueno, un aplauso merece eso. Pero seguiremos adelante brindando justicia, luchando por la paz de este país, enfrentando con valentía, con gallardía, sin miedo, mirándole de frente la cara a todo nuestro pueblo, incluso a nuestros más criminales adversarios, para decir que vamos a seguir este trabajo de manera ininterrumpida, de forma positiva, de manera, vamos a decirlo así, totalmente apegada a la Constitución, a la ley, al derecho, con la suficiente fortaleza de saber que estamos en el camino correcto para lograr que Venezuela sea un ejemplo de justicia y de paz en todo el hemisferio occidental. Muchas gracias.